Buenos días. Buenos días, muchachas. Hoy es Tuesday. ¿Es hoy Tuesday? Monday. Hoy es miércoles. I'm a day late. 8 de septiembre. Son las 8:40 de la mañana. Y ya todas vamos to Myrtle Beach. Just kidding. Where's Myrtle Beach anyway, in Florida? Vamos a ir al norte de Chicago. No más que... Good morning, can I get a medium iced coffee with cream and liquid sugar, please? A medium iced coffee, cream and liquid sugar? Yes. Anything else? That's all. Perfect. Thank you. Como ya tengo una nail tech aquí en la casa. La nana vale la risa. You got a cute laugh, Mary. Como tengo una nail tech en la casa, tenemos que ir a comprar unos nail polishes, gel nail polishes, porque... Buenos días, ¿cómo está? Bien, bien. Bien, gracias. Ya me conoce. Gracias. So, tenemos que ir al norte de Chicago. Está como una hora de aquí, porque nosotros estamos hasta lejos del norte. We're far from the north side. Por eso dije, no, vámonos temprano. Aunque le dije al bombón que yo no quiero estar en las carreras cocinando or anything like that. So, me dijo que hiciera sandwiches. I'm like, okay. That's what we'll do. No, es que nos están gruñendo las tripas a todas. Like, yo de veras me levanté con las tripas gruñéndome. ¿Será porque no me compré un iced coffee cuando dejé el bombón? Y eso me calma el hambre un buen rato. Pero pues las muchachas tienen hambre, ¿no? También. Y no las quiero llevar con las tripas todas gruñendo. So, vamos a pasar ahorita aquí a la... aquí al McDonald's. Vámonos, pero a comprarles algo. A comprarles algo de desayunar. Miren, chicas, me compré lentes el otro día porque me quemaba mucho el sol, los ojos verdes. Y estos los compré en la Rainbow. They had really nice ones too. Because I got a big fat head. So yo ocupaba algo for my big fat head. So they're like big. But if you want to make fun of me, make fun of me. Pero ya me gustaron, and they had more. There was another one that I liked. I'm gonna go this weekend to get me some another one. Okay, casi no uso. Oh, I see that. Vamos a ordenar. Me compré yo un sausage biscuit with cheese. No es que le voy a poner. Le voy a poner jelly. So, vámonos porque es como una hora de camino y a ver si no está todo el tráfico. I turn around and then I was like, wow. Chicas, ya llegamos aquí al lugar, no más que está por acá adentro en un parqueadero. No, bueno, allá adentro está un parqueadero y ahí hay tienditas, no más que ahí se ve como si está ahí un señor en una caja, no se puede ver. So, no sé si están cobrando el parqueadero, no sé cuánto cobran, porque como todavía acá, que será casi al lado del centro,
Entonces no sé si cobran y no sé cuánto cobran y no quiero pagar, like, hay que decir $10 como nomás por 3 minutos. Y so me puse aquí en la calle, también aquí dice pay to park, pero aquí estoy yo, so. Nomás que el niño aquí. Oh, no les dije, fui a levantar a mi hermana y a mi sobrino. Porque ya iba yo en el expressway y luego este GPS, I don't know. Y me dijo el bombón, te vas por aquí, y yo no le hice caso, me fui por otro lado y él tenía razón. Es por donde él decía. Entonces me hizo bajarme el GPS cerca de la casa de mis papás y dije, you know what, la Yeya es bien buena para directions. Y le hablé a Yeya, le dije, hey, tienes que venir conmigo. Yeya es buena para to read the GPS or I don't know. So ella es más buena para directions, entonces ya. Yeah. Este fui por ella y aquí viene el niño, nomás que yo creo tan enfadado. So yeah, aquí estamos, se bajó la Yeya y Nana. Y nomás que Jasmine aquí está haciendo escuela, entonces se quedó también. Y yeah. A ver cuáles colores iba a agarrar Nana, no sé, pero cuando llegue les muestro. O en la casa, siempre les digo que les muestro y se me olvida todo lo que les voy a mostrar. ¿Anda manejándolo, gordito? ¡No! ¡No! ¡Ya la yo aquí! ¡Ey! ¡Bonita mamá! ¡Bonita mamá! ¡Háblale, mamá! ¡Dile, mamá! ¡Háblale, mamá! Mira, mira quién está ahí. Acá, mira. ¡Dile hi! ¡Dile hi! ¡Dile hi! ¡Dile hi! Dile hi. Dile hi. You're all sticky. Only Anas. Only Anas. That lady's looking at me like, what should I really do? Ma. So ese es el lugar donde fue Nana. Se llama Lena Me Beauty Supply. Y ahí venden unos gel nails. Gel, what is it? Gel nail polish que ella ocupa. Este, porque estos duran mucho, son de una marca que según buena, porque tiene que usar pues producto bueno, no nada barato. So, la que le enseñó las uñas le dijo que aquí viniera a agarrar las gel nail polishes. Y acá tengo a este travieso. Él es uno vago, papá. Goris. Goris. Baila. Chongi, nongi, 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 nongi. Baila. He thought that song was funny. Chongi, nongi, nongi. Baila. Nungi, 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 na. Baila. Ooh, and it's a crossroads. Wow, what is that? Oh, yo dije, ¿se ponen flores o qué? Miren, chicas, ya llegamos a la casa. Es lo que compró Nana. Compró esto para desinfectar. Cuticle remover. Que cuticle oil. No sé qué es eso. What is this? That's like the top gel and the base gel. Okay. Y estos son colores. Yeah. So this is a color and this is a color. And what are these? Regular nail polishes. So one's gel and one's regular. Oh, okay. Es el mismo color, though. Mm-hmm. Okay. Ah, Nana, cómo tiene aquí set up. Más ahí anda organizando. Le faltan las sillas, pero esas vamos a ir este fin de semana. Yo creo a buscarlas. Or maybe even. Oh, mañana vienen. A ver qué. Bueno, muchachas, no les había dicho que ya llegué a la casa. Son las 2:15. O sí les dije, les enseñé los nail polish que Nana ocupaba y que se fue a comprar.
Yo le dije, bueno, el bombón me dijo que nomás hiciera sándwiches, pero como no llegué tarde ni nada, entonces voy a hacer unas gorditas de chicharrón con unos frijoles y ahorita estoy haciendo una salsa en el molcajete. Yo sé, tres chiles serranos, voy a usar un chile güero, dos jitomates y dos tomatillos verdes del chiquito. Y le puse un pedacito de cebolla y ajo también. Nomás que todo lo puse a que se asara. Y las gorditas de chicharrón, lo que voy a hacer es que voy a machucar, se dirá, los chicharrones. Voy a machucar los chicharrones, lo voy a hacer en pedacitos, bueno, cortar así en pedacitos. Y lo voy a mixear con la masa. Y no sé si a unos les voy a poner queso. No todas quieren, son las muchachas, ellas yo creo que se van a hacer un sándwich. Pero con esto y unos huevos. Ay, compré un queso de canasta, dice mi hermana. Queso de canasta. So, llegamos a una tienda antes de dejar a mi hermana. Y dijo que ella iba a comprar queso. Dije, cómprame uno. Pues abajo y me compró uno. Dice que está bien bueno en esa tienda. So, ¿qué estamos haciendo? Es lo que estoy haciendo. So, aquí está la salsa de molcajete, los chicharrones. Aquí estoy asando esto. Esta olla siempre la uso para mis chiles, para no quemar ni hacer feo otras cazuelas o esta. Están los frijoles. Y yep. Aquí le mixé mucho queso. Bueno, no mucho, bastantito. Con poquitos frijoles, porque también voy a hacer de queso con frijoles. Y para que salga bien cheesy, le puse bastante. Aquí ya estoy haciendo las gorditas. Me lavé las manos, pero tengo que ponerme aceite. Me estoy poniendo aceite en las manos. Para que salgan doraditas. Pero le estoy haciendo como un hoyito aquí, un hoyito. Ya corté mi chicharrón, ya corté el chicharrón. Nomás lo tomo así, lo cierro. Ya como una bola otra vez y luego ya nomás así. Digo, no quiero que me salgan perfectas como las gorditas, o sea, como yo. Me fui a cambiar de blusa porque todo el aceite me iba a charpear en la otra blusa. Y como esta ya está manchada de cloro,
Mejor así. Pero así van quedando estas. So, voy a acabar de hacer esto. Catalina. Yo les iba a enseñar cómo me serví y se me olvidó, empecé a comer. Pero aquí Nana está preparando al chino una. Did you grab beans or chicharrón? Oh, I don't know. Las de beans look like a McGriddle. I would have tasted the beans. Oh, de veras. Y luego esa. Pero esa acá, acá no hay más campo, ¿no? De este lado. And you'll be out this way? Yeah, because I'm gonna have to be getting hot water. My nails already came off. Wow. Nana tiene nuevas sillas y está practicando. My hands are burnt. Oh. Phew. Wow, Mary. I was holding onto this thing. Wait, you're Mary? Miren, esta es una de las sillas que se compró. Y acá está la otra que se compró. No tenían así dos iguales. Compró estas, pero de todos modos se me hacen bonitas. Así. Ahorita tiene ese reguero porque tenemos que quitar esta mesa porque se ve bien cluttered. Just looks cluttered. Vamos a quitar esa mesa. Oh my god, ¿qué vamos a hacer con la andadera, el juguete? Pero estas son las mesas, las sillas se me hicieron bonitas. Que le compró su papá y chino. Muy nice. Son bonitas. Ya está chino quitando la mesa. Lo que hace el chino por el amor de su vida. El amor. ¿Era chino? You do this. Se enojó el chino y ya no va a hacer esto por el amor de su vida. Y el suegro nomás pasa comiendo, a ver. Era, ya no tengo nada, amigos, tengo muchas cosas. Vamos a quitar esas sillas, la andadera. Oh my goodness gracious. ¿Qué? Esa no tira las de veras, esa ya ni la prendo. Todas tienen su tapadera. Yeah. Miren, chicas, así quedó mi comedor. Este freezer me ayudó mucho porque puedo comprar mis carnes y allá tener en la otra tener like más cosas porque en veces quería comprar nieves o quería comprar así y no cabía todo en un freezer, so aquí me ayudó bastante esa. Esas flores se las dio el chino a Nana. Hoy mi cuñada les sé, so no las queremos tirar. Esas sillas los vamos a bajar mañana. Siempre las teníamos aquí arriba para cuando estuviéramos en la yarda, pero nunca salimos a la yarda. Y así. Si tuviera espacio para quitar esa, pero no. Pero como les dije, mi Jasmine usa esa. Todos los días se sube la Jasmine. No la puedo quitar. So, así fue como quedó, todo ya bien vacío aquí, nada más falta barrer, pero eso lo voy a hacer en la mañana, voy a barrer, voy a trapear bien ahí donde pues todo estaba taken, ya quedó vacío, me gustó esa silla, les muestro esta luz también que tiene Nana, ¿verdad? Agarrado de un poste. Sit down. Thank
Tiene todas sus cosas. Aquí ahorita le llegó una clienta, nomás que no quiere salir en cámara. They need... Pero sí, aquí está su luz. Aquí tiene sus... These are all the colors you have, ¿verdad? Yeah. Aquí I'm still doing more. Todos los colores que tiene. Well, I can't even see them, but they're like a lot. Y todavía acá va a ser más. Wow, Mary. Pero these are nice colors. ¿Le hizo las uñas a ella? Si puedo hallar la foto o video, se los voy a poner aquí para que vean. But, yep. Sí fue como quedó. Ya vacío, vacío, vacío. La nana aquí anda organizando sus cajones, sus nail polishes. Mañana tiene dos clientas que van a venir. And those are all different colors? Yeah. Oh, wow, nice. Bueno, muchachas, nunca me despido del video, del vlog. Ya son las 10 de la noche. Ya me voy a dormir porque ya tengo sueño. Yo me levanto a las 5:45. No trabajo, pero me levanto temprano porque llevo al bombón al trabajo. Hace unos meses todavía entraba él a las 8 y lo cambiaron para entrar a las 7. So, nos vamos de la casa siempre como a las 6:30, 6:40, por ahí. So, yo me levanto a ir al baño primero porque como yo tomo mucha agua todo el día, me dan ganas de ir al baño. TMI, ¿verdad? Ay, no. Y luego el bombón. Entonces, pues, me levanto yo más temprano porque el bombón ahí dura mucho y todo. Y pues, así. Y, yo no trabajo, pero como si trabajara porque me levanto temprano a llevar al bombón al trabajo. So, gracias a todos por estar aquí, por ver mis videos. Gracias a todos por los que me dejan sus comentarios. A los que me ven y no comentan, saludos para ustedes. Y nos vemos en el próximo video.